Este lunes, durante el debate de la moción de vacancia presidencial, la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, se manifestó acerca de la declaración de la tercera vicepresidenta del Congreso, Patricia Chirinos, en contra del presidente de la República, Pedro Castillo. Enseguida, la parlamentaria Sigrid Bazán se dirigió a la población para pedir disculpas por el espectáculo, pues declaró Bazán lo siguiente. Gracias, presidenta. Me parece anecdótico cómo algunos congresistas tienen la energía, bueno, no está la congresista Chirinos, pero la energía, ¿no? Para salir a decir estas cosas como si fuera tan sencillo este tipo de debates de vacancia presidencial. Parecía que iba a terminar con un chimpún callado, con una barra, ¿no? Miren, yo la verdad voy a dirigir mi energía a pedirle disculpas a la gente que nos está viendo el día de hoy. Yo creo que amerita una disculpa el espectáculo que estamos haciendo. Asimismo, señaló que en el pleno del Congreso, los miembros de las diferentes bancadas parlamentarias deben de pedir permiso para realizar cualquier acción. En ese sentido, recordó la participación de la vocera de su agrupación política, Ruth Luque, quien declaró sobre la crisis que vive el país en el marco de la pandemia por la COVID-19 y fue interrumpida por indicar que el expresidente Manuel Merino gobernó de manera ilegítima, pues manifestó lo siguiente. Lamentablemente en este pleno se permite que algunos tengamos que pedir permiso hasta para respirar, con mi vocera pidiendo permiso hasta para poder seguir con su intervención, mientras que otras bancadas, otra bancada, yo no sé si será la nueva bancada de la actual presidenta de la mesa directiva, sí pueden, ¿no es cierto?, hasta plantear mociones, plantear cuestiones previas que, discúlpenme, terminan en la burla y en la ridiculez, sobre las cuales tenemos que pedir reconsideraciones y perdemos valioso tiempo que debería estar siendo invertido en trabajar por la gente. Además, pidió a los congresistas ser responsables de las acciones y medidas que impulsan, debido a que el Parlamento debe de enfocarse en legislar a favor de la población peruana y el desarrollo del país. La legisladora Bazán también señaló que el Congreso debería elegir a nuevos magistrados que integren el Tribunal Constitucional, pues señaló lo siguiente. Si queremos ser responsables y no pasar estas vergüenzas, deberíamos más bien como Congreso estar trabajando por elegir a miembros de un Tribunal Constitucional idóneos. No al papelón que están cometiendo los actuales magistrados, discúlpenme, del Tribunal Constitucional, con esa liberación que acaban de publicar de Alberto Fujimori. ¿Y tú qué opinas de lo manifestado por la congresista de Juntos por el Perú, Sigrid Bazán, durante el debate de la moción de vacancia contra el presidente Pedro Castillo? Déjame saberlo aquí en la cajita de los comentarios. Si eres nuevo en este canal, no te olvides darle like, suscribirte y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima.